Vale. Un segundo, tengo que escuchar una cosa. ¿Qué haces parado? Pues que estoy escuchando una cosa. Ahora mismo. Y estoy con un casco. Ah, no te preocupes, no te preocupes. A ver, aquí estoy full roll. O sea, aquí es roleplay. El juego base no, no es este.
Good day, señor. ¿Y qué tal? ¿Qué te trae por estos lares? ¿Saber cómo se mueve el juego? Ok. A ver, yo te recomiendo, si te quieres comprar el juego, que te muevas más al... alguien que esté jugando la campaña, para que veas mecánicas y veas cosas. O es que te gusta el roleplay. Si te gusta el roleplay, entonces sí. De todos modos, hasta dentro de un tiempo, el servidor estará un poco más parado porque es... ahora mismo es muy pronto. No sabes ni lo que es el roleplay. Vale. Roleplay es pillar un videojuego, ¿vale? Cual sea, realmente se puede rolear en casi todos los juegos. Inventarte un personaje, una historia, un contexto histórico inclusive. Ahora mismo, por ejemplo, el servidor está ambientado en 1920. Y actuar como si fueses partícipe de esa época, junto al resto de la comunidad. Ahora mismo, por ejemplo, este es Henry, un antiguo soldado venido de Europa la Mala. Luchó en la Primera Guerra Mundial y fue exportado para librarse de algunas cargas legales, llegando a Estados Unidos, y ahora está en el cuerpo policial de los Estados Unidos de América. No, también hay NPCs. O sea, también hay NPCs. Yo ya te digo, ahora mismo el servidor está un poco más parado por lo que te he dicho. Son las 5 menos cuarto. A las 5 menos cuarto no hay mucha gente. De hecho, lo que yo quiero hacer ahora mismo es... hacer mucho contenido del servidor para conseguir que en este horario haya gente. No, esto solamente está en PC, de hecho. Esto solo funciona en PC. Así que en ese aspecto es bastante sencillo que se pueda. Mientras que tengas un ordenador que corra el juego, puedes entrar a cualquier servidor de roleplay. Ya depende de lo potente que sea, pues puedes entrar mejor o puedes entrar peor. Pero entrar puedes.
que es lo importante. Ryzen 7 con una 2080 Ti. Una 2080. ¿La 2080 Ti es mejor que la 3060? ¿O no? Creo que sí, pues entonces sí puedes. Porque mi ordenadora en equivalencia tiene una 360. Esta tiene 11 GB de RAM, la mía tiene 8. Y mira. Y podría subirlo más, pero lo veo un poco tontería. Así se ve perfecto. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es el roleplay es muy lento. Y este juego es muy lento. Si no te gustan los juegos lentos, yo te diría que no lo intentases. Ahora, si te gustan, tírale, pero con los dientes. Porque posiblemente te vas a meter en el juego más inmersivo que te vas a meter en mucho tiempo. Pero eso ya como tú veas. Si te quieres aventurar, bienvenido seas. A dar un volteo por la ciudad. Sí, pero es que Grand Theft Auto es un juego rápido. Por eso te digo. En Red Dead, para que te hagas la idea, de una punta a la otra del mapa tardas más de media hora. Solo que el mapa está muy vivo. Yo te digo que hay mucho,
mucho que hacer y está muy entretenido y siempre tienes algo que hacer. Si no tienes mucho tiempo, realmente es que no se lo tienes que dar, ¿sabes? Simplemente estás lo que quieres, te haces la historia que quieres y pasas el tiempo que quieres. No tiene mucho más. ¿Tú ahora qué tienes que hacer? Yo ahora estoy aprovechando para traer la máxima gente al servidor. Porque en este horario, por desgracia, no hay movimiento. O no hay mucho movimiento. Entonces, mi trabajo actualmente es conseguir gente. Conseguir policía, conseguir malandros, conseguir granjeros. Conseguir un poco de todo. Sí, ahora mismo estoy de patrullaje por aprovechar que estoy con vosotros, la verdad. Pero en un principio, por ejemplo, me debería mover por distintas ciudades ahora mismo. ¿Sabes? Debería moverme en general. Solo que la ciudad principal es Blackwater. Y como ha habido un altercado anoche bastante importante y los fugitivos siguen por ahí sueltos, no es que me termine de fiar de salir solo. Personalmente. A dar cuenta, ¿dónde está mi placa? Ah, sí estaba. Porque no sabía. Here there's packs of savages all covered in furs hunting for scalps in the mountains. Makes me wish I was young again. I take care of those bastards Creo que es myself. porque... Ay. Ahora sí. A ver cuando abre el estanco. Porque me voy a quedar sin cigarro. Pero es lo que te digo. Cuando el servidor se mueva más, pues el trabajo de la policía será más entretenido. Porque iremos haciendo patrullajes en dos, iremos haciendo distintas cosas. Véase ayudar a la ciudad.